Saludos a todos. En este capítulo vamos a profundizar en las características de la variante de Spanning Tree PVST Plus, ya que es una implementación que podremos encontrar habitualmente en las redes con las que trabajemos y además nos ofrece múltiples procesos mejorados, recomendables para un funcionamiento más eficiente de nuestras topologías de capa 2, que se distingue principalmente por tiempos más rápidos en el restablecimiento de la convergencia, sobre todo cuando se producen cambios de topología, entre otros. En primer lugar, repasando las características que hemos estudiado en capítulos anteriores, PVST Plus nos permite usar una instancia de STP para cada VLAN, logrando de esta forma ajustes más precisos en múltiples aspectos, como el balanceo de carga. del tráfico de capa 2 y también la posibilidad de bloquear más de un enlace troncal, entre otras. Los puertos ajustan el ancho de banda para cada instancia, gestionándola de forma que puedan transmitir los datos y enviar también sus propias BPDUs. En PVST también es un requisito imprescindible que todos los switches que forman parte de la topología STP se involucren en el proceso de convergencia, principalmente debido a las divisiones lógicas de las instancias. Y todas estas características nos permiten obtener mayor redundancia en nuestra red de capa 2, ya que podemos asignar el mismo papel de dispositivo como el puente raíz, por ejemplo, de forma independiente dentro de la instancia de cada VLAN. Si prestamos atención al campo BID, a ese identificador de puente de PVST ⁇ descubriremos que sufre modificaciones para poder transportar el VID, que no es más que un identificador de la VLAN relacionada con la instancia para la que ha sido generada esa BPDU. Y a diferencia del STP de instancia única que no tenía esta necesidad, en PVST Plus este mecanismo ayuda a controlar la información de las diferentes instancias. Recordemos también que dentro de este BID junto a este, la BPDU transportaba el campo prioridad de puente y el ID de sistema o ID de sistema extendido. De esta forma el contenido se ajusta tal y como sigue. La prioridad de puente que se reduce a 4 bits para poder incorporar ese ID de sistema extendido de 12 bits que transporta el VID. Y como no, se sigue manteniendo la dirección MAC dentro de ese campo de 6 bytes para todos los procesos que tiene que gestionar el protocolo PVST. Y como en todos los casos, la implementación de PVST Plus representa una serie de cambios y procesos que pueden resultar complejos en algunos casos, pero de forma general, los beneficios obtenidos en topologías complejas sobre las que necesitemos más control del flujo de tráfico de capa 2 definen esta variante como una interesante opción a tener en cuenta, como una muy interesante opción a tener en cuenta. En primer lugar, nos permite asignar un puente raíz para cada instancia e incluso añadir puentes raíces secundarios que ofrecerán su servicio a Spanning Tree en caso de que perdamos esos primarios. Nos aporta la posibilidad recomendada para procesos de configuración, ya lo veremos posteriormente, de observar sus diferentes instancias como múltiples instancias lógicas dentro de STP. Aumenta la complejidad de la configuración por motivos bastante simples si debemos asignar los principales papeles de los dispositivos para cada distancia de stp el proceso puede multiplicarse según el número de distancias y en relación a ellas aumenta la carga también del proceso de dispositivo y en último lugar por todos estos aspectos pvst plus requiere un control más preciso por nuestra parte así como mayor atención en el funcionamiento general de la topología de capa 2 principalmente para ajustarlo a ella y a las necesidades de la red de forma adecuada y que podamos entender todo ese proceso que lleva a cabo, obviamente para obtener finalmente un funcionamiento óptimo. Como hemos comentado en la diapositiva anterior, es bastante recomendable entender el proceso de configuración de múltiples instancias como un conjunto de asignaciones separadas para cada una de ellas. Con asignaciones nos referimos a la serie de comandos que necesitamos introducir para configurar cada instancia de ese protocolo, aunque posteriormente necesitemos visualizar el conjunto de forma global. Por eso ofrecemos un conjunto de pasos simples que pueden ayudarnos a realizar esta tarea de forma simple e intuitiva, empezando por ese estudiar la topología física para decidir el flujo de tráfico. Si nos han comunicado... El procedimiento a seguir no vamos a tener que realizar este paso, pero si sí tenemos nosotros que decidir luego por dónde queremos que fluya ese tráfico y de qué forma lo va a hacer, es sobre todo bastante importante ese estudio de la topología física. En segundo lugar, estudiar las topologías lógicas antes de implementarlas. Ya conociendo el flujo de ese tráfico, vamos a poder desarrollar también el estudio de las topologías lógicas. Una vez tenemos esos dos estudios, decidir el papel de los dispositivos según lo previsto a través de ellos, configurar los dispositivos de cada instancia en orden y con orden también nos referimos a primero configurar los dispositivos de la primera instancia. Y así consecutivamente, luego empezar con los dispositivos de la segunda, luego con los dispositivos de la tercera, etcétera, etcétera. También se podría hacer todo de golpe, pero como digo, es bastante más sencillo y más intuitivo hacerlo de instancia en instancia. Y por último, verificar la configuración, siempre bastante importante, almacenarla también, ya sabéis, con ese comando que graba la configuración para el próximo arranque. Y además revisar la información si tenemos posibilidad de las BPDUs y el flujo de tráfico, por ejemplo, con un software adecuado como por ejemplo eh, Wireshark, que nos va a permitir observar el contenido de cada una de esas BPDUs que circule por nuestra red. Antes de terminar, vamos a repasar una serie de comandos que nos van a servir en nuestro siguiente laboratorio y que, aunque hayamos visto anteriormente, siempre es recomendable revisar. En primer lugar, ese show spanning tree, que nos muestra información relacionada con spanning tree. show spanning tree active, que nos muestra información relacionada con spanning tree solamente de las interfaces que estén activas en ese protocolo. spanning tree vlan id. Como ID nos referimos al identificador de la VLAN, ya sabéis que podemos colocar también rangos root primary, que ajusta la prioridad del dispositivo para que éste sea elegido como puente raíz primario. El mismo comando, pero terminado en root secondary, ajusta la prioridad del dispositivo para que sea elegido como puente raíz secundario. Y además con spanning tree VLAN ID priority y el valor de prioridad, vamos a poder ajustar ese valor para que sea elegido, para que se produzca esa elección del puente raíz de una forma, podríamos decir, más granular, más controlada, a través de una serie de valores, concretamente desde el 0 hasta el 65.536, con incrementos de 4.096. Y vuelvo a recordar que en este caso y sobre todo en la mayoría de los procesos de Spanning Tree, los valores más bajos son los que tienen mayor prioridad frente al resto y como es costumbre os recomendamos ver el siguiente capítulo donde realizaremos una configuración práctica de múltiples instancias de STP asignando diferentes papeles a los dispositivos de la topología según la VLAN a la que estarán asociados entre otras cosas y lo haremos aunque realmente Packet Tracer no nos ofrezca esta posibilidad de forma efectiva pero vamos a poder ver cómo se realiza. Y esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.